Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana se encuentra doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel. Muy buenos días. El gobierno de Mariano Rajoy dice que ya tiene los ingredientes para salir de la crisis. Arrojo, determinación y paciencia, según el señor Mariano Rajoy. Y también el ministro, el señor Montoro, ha dicho que la ayuda a la banca no viene de perlas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hombre, yo creo que se ha caracterizado el gobierno del Partido Popular en estos momentos, pues, por decir una cosa y la contraria, incluso en el mismo día, ¿no? Y además porque varios ministros, pues incluso en su posicionamiento se contradicen. Cuando unos decían que el rescate a la banca de 100.000 millones de euros iba a ser algo beneficioso, estaba automáticamente otro diciendo que, bueno, que verían a ver en qué consistía los créditos, que cómo se podían abonar esos 100 millones y cuál era el aval que se pedía, ¿no? ¿Qué más recortes pedía la Unión Europea, concretamente Angela Merkel, a la hora de que nos prestasen eso, que gratis no era, por supuesto? Mientras que el señor Rajoy nos decía todo antes de irse al fútbol a ver la selección, que bueno, que era todo una magnífica negociación. Los 100.000 millones, y que bueno, que era porque él había presionado a A Europa, Europa. ¿no? Eso 2 semanas después, ha faltado 2 semanas para decir que un acuerdo dañino a las arcas públicas, porque entre otras cosas va a generar deuda y esta deuda va a generar y seguir generando un déficit. Y eso va a estar provocando que la prima de riesgo se dispare, porque hay una desconfianza en si se podrá afrontar todos esos déficits que se están teniendo, ¿no? Otro tema también importante es que si el señor Pero bueno, con Mariano. Sí. determinación, más bien la confianza es la que no Confianza. tienen en nosotros ahora mismo, porque incluso el señor Rajoy quería dejar las auditorías, que yo creo que la auditoría la tenía que haber hecho el Banco de España, porque para eso les pagan a todos los que están allí. Estaban esperando por las auditorías externas para ver la situación de los bancos en nuestro país. Y eso se posterga hasta septiembre, con lo que nuevamente genera desconfianza en aquellos que necesitan saber cómo están las cuentas de nuestros estados financieros, ¿no? Tiene alergia el señor Mariano Rajoy al Congreso a ir a explicar pues, el tema de Bankia, el tema este de ayuda a las entidades financieras. Sí, yo creo que sí que es una estrategia, yo creo que errónea, porque a los españoles les gusta oír a su presidente que explique las cosas como son, y en este caso creo que hay cosas que son inexplicables, ¿no? La deriva que en estos últimos días tiene España, porque ya te digo, tenemos una situación grave, pues tiene especialmente cuidado el señor Rajoy, no ser el que lo diga, no sé, por alguna estrategia política, de marketing político Marketing. que tiene que ver. Pero está claro que hay una diferencia en cómo los socialistas estamos afrontando desde la oposición la responsabilidad, porque estamos al lado en algunas tomas de decisiones del gobierno, no haciendo más leña del árbol caído en favor de esta España que hay que salvar entre todos. Y bueno, es totalmente diferente a la oposición que nos encontramos. Ayer se lo volvían a recalcar al señor Montoro, que se había dicho que deja que caiga España, que ya la vendremos a salvar nosotros. Eso decía el Partido Popular, se lo decía a una diputada para que votara en contra de las medidas que se estaban haciendo en su momento por parte del Partido Socialista. Eso no lo va a encontrar en nosotros, porque hacemos una oposición responsable y por encima de todo está este país que necesita que tenga políticos responsables. Ya ayer en la prensa nacional digital, la Secretaria General de Sanidad ha dicho que ya los 44 millones de usuarios ya tienen asignado un código en el tema de ahora pagar los medicamentos a partir del 1 de julio, salvo los de renta baja y los parados de larga duración. ¿Qué tiene que opinar al Hombre, si a respecto? eso le sumas también el euro que Cataluña, por ejemplo, Sí. va a cobrar por Por receta, un receta. euro por receta, pues imagínate, los catalanes no pueden estar muy contentos de cómo le está yendo la sanidad ahí. Pero nosotros insistimos, la sanidad es gratuita, ya la pagamos a través de nuestros impuestos y a través de las retenciones que nos hace, con lo que es un repago, algo que ya pagamos, y eso hay que decirlo claro y contundente. Y sobre todo porque los más perjudicados van a ser las personas mayores o las personas dependientes, que son las más que utilizan el sistema sanitario, pues porque tienen enfermedades que generan gasto en cuanto a gasto farmacéutico.
En este sentido, creemos que nuevamente pagan la factura los que menos tienen que pagarla, ¿no? Los que no tienen culpa de toda esta crisis. Tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo y se está contribuyendo por parte del Partido Popular a que haya un descrédito de este sistema que para nosotros sigue siendo el mejor del mundo. ¿Le parece también el tema del señor Díaz, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, y a propósito, hoy Hoy dimite. dimite un pecador que no reconoce su Sí, a mí me pecado. recuerda a la Santa Iglesia A la Santa Iglesia, a la Santa Católica. Inquisición, el señor ahí que en 2010 vino a Fuerteventura y tuvo que disponer de un coche oficial para ir a misa, nada más y nada menos. Y Sí. encima con dinero público, pues hace unos viajes un tanto Sí, anómalos. lo que pasa es que no reconoce su pecado, como bien dices, porque lo argumenta que está dentro de la legalidad de lo que el Consejo General, los miembros del Consejo General del Poder Judicial pueden hacer, lo que es éticamente reprobable, desde luego, que este señor haya tenido 32 viajes y que nada tenga que ver con su cargo de presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues lo que deja a los pies de los caballos es la justicia española en general, porque hay una forma, unas fórmulas que llevan muchos años instaladas y que ahora descubrimos que esto es así, ¿no? Yo creo que el señor le ha hecho un daño terrorífico a la credibilidad de la Sí. justicia en este país, eso hay que decirlo y eso hay que rehacerlo otra vez. Y creo que a partir de ahora el Consejo General del Poder Judicial tendrá que dictaminar normas de dónde va el dinero público y la transparencia de ese dinero Y da la público. impresión, doña Isabel, que este señor parece que está por encima del bien y Del bien y del el mal, es mal, el ¿no? cuarto hombre más poderoso de Sí, este lo país decía. y Y eso. afortunadamente se va sin medallas, sin honores, Sí, porque es sí. expulsado Sí. de Además, es Barcelona, pero forzada la dimisión exactamente. porque él pues ha tardado. Yo creo que desde el primer día al segundo día tenía que haber dimitido y a raíz de que no ha dimitido ha salido mucho más en la prensa de todo lo que este señor hacía, ¿no? Incluso ahí. Por parte de este señor y las personas que trabajan para él, incluso una petición de esos vídeos para Sí. rescatarlos, para no, para que no se vieran a la luz pública de en qué consistían esas fiestas en esos sitios, ¿no? Además, pues bueno, ya todos sabemos del caso y que bueno, que raya cuando la gente lo está pasando especialmente mal, este tipo de cosas todavía encrispa más porque. Bueno, pues llevamos tiempo casi que dormido sin saber que esto estaba pasando. Bendito sea si sabemos lo que está pasando, pero a partir de ahora, ¿qué? Porque hay que restablecer uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la justicia. Y en este sentido hay que poner normas y transparencia en el Consejo del Poder Judicial, dónde están los dineros públicos, en qué se invierte y separar la paja del trigo, en qué no, el dinero público no debe servir nunca, ¿no? Hombre, yo creo que junto a esto, el tema de la Casa Real, que también y todos También. los chanchullos al respecto con el yerno del rey, pues también dejan en muy mal estado a nuestro país, ¿no? Y sobre todo, pues el tema de la ciudadanía con el tema de recortes, recortes. Entonces, Sí. no se ve que también desde el punto de vista de la Casa Real el presupuesto haya adelgazado excesivamente. No, y la La transparencia se limita a transparencia. las generalidades y no al detalle, ¿no? Y si a todos nos piden nuestros detalles en la declaración de la renta y todo eso, pues lo lógico es que nuestros dirigentes diesen ejemplos de más transparencia si cabe, ¿no? Y creo que tanto el caso de la Casa Real como estos organismos tienen, que son vitales, son pilares fundamentales del estado de la democracia que tenemos y que nos hemos dado. Tiene que ser mucho más transparente, ¿no? Bolsillos de cristal donde todos veamos dónde va el dinero público. Lo que no se ve en España es que el señor Rajoy vaya a aplicar a las rentas más altas, como va a hacer François Hollande, que las fortunas pues paguen más, que Para además más. en Francia han dicho que sí, que ellos están dispuestos esas fortunas a contribuir por el Aquí al bien del revés. país, aquí al revés. Aquí al revés. Aquí se perdonan las deudas Sí, a las a las grandes grandes, fortunas y a aquellos que han defraudado exactamente, que hacen también. paraísos fiscales, ¿no? El mundo al revés, gente que tiene muchísimo dinero fuera de este país y que es de este país, ha sido ganado en este país por los trabajadores y las trabajadoras de este país, pues esos dineros van a paraísos fiscales donde nadie, no se cotiza ni tan siquiera por ellos y no redunda en el bienestar general de la ciudadanía española. Yo creo que dice mucho de un gobierno de izquierdas y un gobierno de derecha.
Y además yo creo que también Hollande va a marcar una diferencia y le va a hacer frente a la señora Merkel en toda la política de recortes que se están haciendo. Por eso decíamos que era un viento fresco que entraba a través de Francia, son los dos padres de la Unión Europea, Francia y Alemania, con dos formas ideológicas de ver las cosas, ¿no? Por un lado, la política de recortes y austeridad de la señora Merkel, que es la única que beneficia a Alemania. Y por otro lado, una política más ideológica, más basada en la izquierda y un estado de bienestar que viene de Francia. Yo creo que a partir de ahora haría bien el señor Rajoy en colocarse al lado del señor Hollande, porque le iría mucho mejor a este país. Y lo que uno pretende es que le vaya mucho mejor a este país. De todos modos, la presencia de las mujeres en políticas en Sudamérica tenemos ejemplos importantísimos. Si vamos a Argentina, o también la anterior presidenta también de Chile, o Brasil mismo, la presencia de mujeres en gobiernos iberoamericanos es mucho más patente que en gobiernos de la Unión Europea. Tú no tengas más que mirar la foto de los dirigentes Sí. europeos, ¿no? Y para una mujer que Para una tenemos, mujer. es bastante un modelo bastante masculinizado el de Angela Merkel, ¿no? Con lo que Sí. parece que tenemos otro hombre, ¿no? En Igual que la ese presidenta del panorama. FMI, un personaje bastante siniestro. Sí, tienen, no lo sé, yo no sé porque bueno, uno no pone en cuestión, pero cónchale, para una que ves que llegan arriba, que no sea. Que no adopten los modelos totalmente masculinizados del resto, ¿no? Creo que en Europa adolece de la igualdad de oportunidades en los puestos de empoderamiento. Europa tuvo una época donde estaba muy por la labor de lo que es todo el tema de la igualdad. Cada día se oye menos y con la excusa de la crisis, pues se oye mucho menos, ¿no? Y el Parlamento Europeo, que antes dictaminaba pues directrices a los Estados miembros en favor de la igualdad de oportunidades, ahora está callado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que muchísimas políticas se van a quedar al margen, llegadas desde la Unión Europea, que tenía antes una ideología más progresista y que ahora se ha convertido en una ideología de derecha, donde creemos que el papel tradicional de la mujer, de la vuelta al hogar, es una de las pautas que quieren seguir. Y en España la están aplicando al pie de la letra. Y Primero, hay un manual para cómo ser mujer, cómo ser buena mujer de buena casa. mujer de casa, buena esposa, un manual de De buenas hábitos, de prácticas. buenas prácticas como había en la etapa franquista con Sí. la sección femenina y Pues de nueva es una cosa. ideología que trata de imponerse, ¿no? Del papel, como te digo, tradicional de las mujeres en el hogar, ¿no? De los De la mujer cuidados de la ter sumisa también, ¿no? Sí, los cuidados a las terceras personas, la cenicienta, poco menos que el cuento ese que nos contábamos, por ser buenas y entregadas, pues tendríamos al príncipe azul, ¿no? Pero bueno, los cuentos tienen toda una parte ideológica muy Y importante también la del papel. iglesia, doña Isabel, la iglesia Sí. también Tiene tiene y su. ha Es. tenido y tiene Y en la tú no tienes más actualidad. que ir a muchas iglesias que se estén dando homilías para ver quiénes son las más que están en las iglesias. Son las mujeres, muy pocos hombres, ¿no? Sí. Con lo que. Y eso que el estamento y el poder lo ejercen los Los hombres, hombres. ¿no? Pero también es ese papel de sumisión, de cargarás con tus pecados la eterna Eva que siempre va lastrada porque dio la manzana envenenada al pobre Adán, ¿no? Es así. O que la mujer salió de la costilla de Adán Sí. como algo supletorio, ¿ah? Supletorio. Sí. ¿Qué opina usted sobre el tema de Libia, la iglesia? Que determinados alcaldes están unos en contra, otros a favor sobre el tema de que la iglesia también contribuye, aunque contribuyan los fieles con sus aportaciones al mantenimiento, al sostenimiento de la iglesia católica, Claro. apostólica y romana. Claro, es que yo creo que en este país todos tenemos la obligación y el derecho de contribuir para que nuestra sociedad sea más igualitaria, que tenga más estado de bienestar. Y eso solo se consigue con la aportación económica que todas las instituciones y todas las personas hacemos a las arcas nacionales, ¿no? Y creo que la Iglesia no tiene por qué estar exenta, ¿a cuento de qué? Si es una institución más, además que tiene unas entradas de dinero importante y que tiene que dar cuenta de esos inmuebles. Ya no estamos hablando de que tenga que dar cuenta de algunos negocios que vienen paralelos a la iglesia, como pueden ser, no sé, en la entrada a la Alhambra de Sevilla o a la Granada, mezquita, mezquita eso, de Córdoba. exacto, la mezquita de Córdoba. Y no, no, ya no hablamos de eso, que es un afán de lucro, sino a lo mejor de esos inmuebles que están ahí, que todos contribuimos. Porque es una obligación, pero también porque es un derecho el que tú puedas contribuir como institución
el estado social que nos estamos permitiendo o nos Y queremos además permitir. también ya la publicidad, o sea, la televisión pública ya se está encargando de que en la declaración de la renta te está recordando que ponga Exacto. usted la casilla en Como la una empresa iglesia, más, como una persona ¿no? más, Como una empresa exactamente. más que se oferta en el mercado de, oiga, usted, pues si quiere contribuir, pues marque en la casilla tal. Es decir, ya hay una serie de ventajas que les dejamos porque sí, dentro de nuestro capítulo de declaración, que también tiene que contribuir. Yo creo que sí, que los inmuebles están ahí y hay que pagarlos como todo hijo de buen vecino. Ayer también en 58 ciudades de toda España hubo movilizaciones bajo el lema No te calles, defiende tus derechos. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT aquí en Las Palmas de Gran Canaria, también desde el Obelisco, pues hubo una movilización sobre el tema de los recortes. También los estudiantes, usted ayer nos decía que están estudiantes preparados y están encerrados En la en la universidad. universidad en contra de la subida de las tasas universitarias para el próximo curso escolar 2012-2013. Efectivamente, yo creo que si algo dañino ha tenido la reforma laboral es todos los expedientes de regulación de empleo que se están llevando a cabo. Y ayer lo veíamos y además gente sin pagar, es decir, es fruto de una reforma laboral que va haciendo ya plantado su semilla y dando su fruto, ¿no? Creo que cada día se evidencia más grupos de poblaciones de empresas que tienen expedientes de regulación de empleo. Veíamos ayer a Telefónica, los empleados que llevan muchos años Sí, trabajando de una subcontrata, con un ¿no? expediente de regulación Sí. de empleo. Y además, contradictorio, porque luego Telefónica dice en esta Canaria nuestra que va a crear 1.000 puestos de trabajo, pero si va a despedir a muchísimo a través de un expediente de regulación de empleo, es algo que no se comprende. Estaban las trabajadoras de Sergesa Sí. también, de la residencia de mayores de Agüimes, por Dawime, ejemplo, claro. que evidencia que llevan meses sin cobrar y que ya no les van a pagar la paga que tienen de verano. Son trabajadoras muchas de ellas de la limpieza con unos sueldos muy escasos, muy por debajo, con contratos parciales incluso, que si encima les recortan, pues imagínate. Y más la residencia de Agüimes, que tiene una forma de financiación diferente al resto, porque ahí le cobran íntegramente al mayor, todo incluso con sus propiedades, para mantener a la persona mayor en la residencia, un modelo distinto a otro. Pero tú dices que están saliendo a la calle las trabajadoras, están saliendo a la calle las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en el municipio, por ejemplo, de Telde, que se están quedando sin trabajo. Incluso en contra incluso de muchísimos padres que la única posibilidad, de muchísimas madres que la única posibilidad que tienen para desarrollar su carrera profesional es tenerlos en una guardería y que además sus sueldos, porque las mujeres tenemos jornadas parciales, sus sueldos apenas llegan para que les dé para algo. Contra más si tienen que pagar, pues una guardería o una residencia. Imagínate, es una cortapisa muy importante a las mujeres que quieren acceder al mercado laboral y que se cuestionan su papel como profesional o como cuidadora en estos momentos. Es decir, que una reforma laboral que está dando ya frutos inminentes. Y eso se demuestra en las manifestaciones. A mí me hubiese gustado que hubiese mucho más gente, sobre todo mucha más gente que está parada, está en el desempleo y que en próximas temporadas se van a ver incluso recortadas las ayudas al desempleo, Claro. porque todo evidencia que eso va a ser así. De hecho, Angela Merkel ya le ha dicho al Estado español que tendrá que recortar las ayudas al desempleo y que será lo próximo, igual que ampliar más todavía la edad de jubilación. Son de las cosas que están encima de la mesa, pues partiendo de que hay que bajar el déficit. Y además que ese incremento de déficit viene por lo de la banca, va a venir por lo de la banca, con lo que los recortes van a ir por ahí. Yo me temo lo peor, ¿no? En vez de rescatar a los ciudadanos de cómo están perdiendo sus casas, perdiendo sus trabajos, acaban agotando las ayudas al desempleo, pues se rescate aquella banca que te va a asfixiar más y que va a hacer que recorte lo poco que ya tienen algunas personas, ¿no? Y creo que es fundamental que salgamos a la calle, lo decía porque están los universitarios que yo creo que lejos de subir las tasas, incluso deberían de bajarse, porque ahora no estamos en la misma situación que hace años, donde los padres trabajaban y podías pagar una matrícula a tu hijo que accediera a la universidad. Ahora muchos de los padres, ninguno de los dos trabajan y no pueden hacer frente ni a la matrícula de hace 2 años, tal como estaba el precio de hace 2 años o del año pasado, porque sus condiciones han variado, con lo que ni tan siquiera tenían que subir, es que te tendrían que bajar para adaptarse a la igualdad de oportunidades que deben de tener en esta sociedad hombres y mujeres al acceso a la educación y que no sea por criterios económicos el que no puedan acceder a la educación que es libre y gratuita para todos y que la universidad es un paso más para tener a gente preparada.
Hombre, si la única posibilidad que le damos a nuestro joven que se prepara es que tienen que salir fuera de nuestra tierra, pues es muy doloroso, ¿no? De que tú le digas, bueno, te preparas, haces una buena preparación, se invierte en ti y además prometes que esa inversión va a tener sus frutos y luego ves que tienen que emigrar a otros países para cobrar sueldos bajísimos, porque van a ocupar los sueldos que las bases de sueldos que no quieren en ese país, como es en el caso de Alemania, ¿no? Donde muchísimos van ingenieros o con carreras técnicas o de letras, da lo mismo, a ocupar puestos de camarero, puestos de limpieza, porque es lo que Alemania te deja, ¿no? Entonces, es dramático. Otro tema también importante a nivel aquí de la Corporación Insular, doña Isabel, ¿qué mociones van a llevar para el próximo pleno, la próxima semana, al Partido Socialista? Pues mira, tenemos una moción sobre todo del Instituto Sociosanitario, porque el año pasado sobraron dineros, cerca de 6 millones, 6 millones y pico de euros, que sobraron del presupuesto que no se gastó del 2011. Se han dejado de ejecutar algunas obras que nosotros consideramos muy importantes, porque entre otras cosas va también a ser sostenible el sistema, y se han dejado de hacer plazas nuevas para las personas mayores. Y ha sobrado, pues, solo en plazas para otras, para personas mayores, cerca de 3 millones de euros con la que está, porque a todos hay que decirles que en el Cabildo de Gran Canaria hay 3.000 personas esperando, una lista esperando que alguien les llame para ocupar una residencia. Y si tú ves por otro lado que se deja de gastar 3 millones y pico, pues como que es muy doloroso, ¿no? Sobre todo porque hace ver la delicadeza que tiene el gobierno, la sensibilidad que puede tener el gobierno en algunas cosas o no. Y eso que nuestro presidente también tiene una edad considerable, que nada más que por verse él, cuando dice que cuando la palma del vecino ve arder, por las tuyas remojar, ¿no? Entonces, aunque sea por eso, pero claro, todo el mundo no se puede permitir una residencia privada, ¿no? Pagando pues alrededor de 1.700 euros, que es lo que suele costar una empresa privada, lo que es una residencia. Y todo el mundo no puede acceder, a lo mejor un presidente de un cabildo sí, si tiene una buena jubilación en el día de mañana, pero lo normal es que no puedas acceder, que tengas dificultades y que muchísima gente en esto, en nuestra tierra, las jubilaciones están sobre 500 euros o poco más, porque estamos hablando de jubilaciones muy cortas, de las más bajas del país, ¿no? Con lo que estas residencias, y si hay dinero, tendrían que estar a disposición. Esta moción lo que trata es eso, de que coger los 6 millones y reinvertirlos otra vez, proporcionarlos otra vez al Instituto Sociosanitario, de Atención Sociosanitaria, porque entendemos que es vital, no sobra ni un solo duro en materia de política social, que se enganchen y se reincorporen otra vez. Otra de las mociones que tiene que ver ya en otro ámbito con el tema de los residuos, a nadie se le escapa que tenemos un gran problema en Canarias en lo que es la gestión de residuos, ¿no? En este sentido, el Juan Grande es un problema y el Salto al Negro es un problema. Sobre todo el Salto al Negro, porque hay una inquietud por parte de los vecinos y las vecinas de que aquella zona pues bueno, se afecta a todos los vecinos. Y ahí llevamos también una moción que la daremos a conocer pues entre mañana, pasado, a ver, el lunes, de qué va, y no me toca a mí adelantarlo porque ya va al pleno y ya está presentada de todas maneras. Y luego, ayer presentamos también a la comisión de pleno una de las propuestas que es para Ponce León, estudiar a Ponce León, no estudiarlo, a ver cómo me explico, de resaltar lo que es, a través de turismo y patrimonio, lo que es la obra de Ponce León, de los edificios, que afortunadamente ya toda la zona de Vegueta está peatonalizada, todavía faltaría mucho más, ¿no? Pero, y puedes observar los edificios. Yo es que me sorprendí también de la cantidad de obras que hay, que son diseño de Ponce León, que están inconclusas, por ejemplo, la llamada templete de la zona, de la Plaza del Espíritu Santo, pues está inacabada porque requiere de unas estatuas que diseñó en su momento también Ponce de León y que, bueno, entre otras cosas representa, vamos, la arquitectura, representa la cultura, representa la música. Son cuatro estatuas que tuvo en su momento una polémica porque se hicieron de yeso y luego se quedaron en muy mal estado, tuvieron que retirarlas.
y que es una propuesta para estudiar, y como su centenario es dentro de poquito, en noviembre o así, para que se estudie la posibilidad. Y ha sido aprobada por unanimidad, tengo que decirlo, por parte de todos los grupos en la comisión de pleno, para que poder también pues tratar la obra de Ponce León, que no solo es diseñador, sino que es pintor y bueno, tiene un vasto, es polifacético, ¿no? Sí. Esta semana, este fin de semana, viernes y sábado se celebra el tema de moda cálida. Moda cálida en Expo Meloneras, en el sur de San Bartolomé de Tirajana. ¿Cómo ve usted este tema de moda cálida? Hay proyección no solamente internacional, sino luego el tema de empleo. O sea, si realmente es Mire, un hecho puntual, como todos los años, con los mismos diseñadores, el mismo yo tema. no sé el impacto que pueda tener porque tampoco hay un estudio de impacto de lo que es moda cálida, de lo que es el evento de moda cálida. Pero en el último, yo creo que este año, el Partido Popular, el CCN, le ha dado un carácter más social que otra cosa, ¿no? Yo creo que se les acabó el Festival de Cine de Las Palmas, la alfombra roja, y quieren hacer con el evento de la pasarela Moda Cálida pues algo así, ¿no? Y todos irán con sus fastos y su presencia. Hombre, el evento, como te digo, no sé qué proyección pueda tener. El caso es que nos estamos gastando en Moda Cálida 600.000 euros. Eso es mucho dinero para 2 días de pasarela. Y para ver cuatro Pero no has modelos. abierto ese tema, ese certamen, o Es ese cerrado. evento cerrado, o sea, no Cerrado, es cerrado de abierto a la invitación. Sí, ciudadanía. sí, sí, sí. Es invitación al evento y Muy selecto. muy selecto. Y bueno, después de eso, la proyección que tenga internacional de lo que es moda cálida, no lo sé. Yo creo que a lo mejor otro tipo de actos que no sean para que las señoras del PP se pongan sus mejores galas y los hombres su perfecta gomina, sino más bien que sirva para a lo mejor tener una proyección más acorde con la realidad en la que estamos viviendo. Desde luego, 600.000 euros son mucho dinero para gastar en dos pasarelas de moda, una el día anterior y otra posterior, ¿no? Me toca a mí hacer, a lo mejor dirán, bueno, es que ustedes también lo hacían antes, pero es que las cosas han cambiado tanto, que cuando hay dinero se pueden hacer, que se recortó en los últimos años muchísimo, pero cuando estamos el país como está, en una quiebra total, cuando se nos están recortando del servicio básico, básico, como puede ser, pues incluso hasta la violencia contra las mujeres en algunos servicios, porque dice que no da por los dineros o porque tienen que dejar a alguien contratar. Cuando los trabajadores sociales, muchos están yendo a la calle porque se están recortando y no pueden atender a personas de exclusión social porque no hay dinero para tenerlo. Que el Cabildo de Gran Canaria coja 600.000 euros, que eso multiplícalo por las pesetas de antes, porque a lo mejor no nos parece tanto, pero multiplícalo y que se lo gaste en dos noches para una pasarela, para que las modelos desfilen ropa de baño, que está bien, vamos a ver, pero que a lo mejor habrá que repensar otro tipo de cosas que nos salgan y que puedan tener más trascendencia, ¿no? Yo creo que no están las cosas y la Porque está ciudadana claro, doña Isabel, que no el lo tema entiende. de empleo no se contrata a lo mejor después. El tema de la venta de esa ropa, no se contrata una peluquera, pues el diseñador tal llevará su peluquera, su maquillador. No se hará Claro, una selección a través pero de es los que procedimientos normales. por eso que te digo que yo el trabajo que genera es puntual ese día porque tienes un producto que a lo mejor quieres mostrar como diseñador, ¿vale? Y que luego pues en tus tiendas se te reconozca porque estuviste en tal pasarela. Pero es que la gente está tan mal en estos momentos, que la gente está tan mal en estos momentos que de lo menos que creo yo que podrían hacer es comprarse, no lo sé, no lo sé, pero los dineros faltan para llegar a final de mes. Y bueno, yo sé Y que es aparte de una eso, industria sí. importante en nuestra tierra, que no, uno no va a decir que no, pero insisto, 600.000 euros para 2 noches de pasarela, a 300.000 la noche, Habría creo que es mucho. que replantearse el Hay que evento replantearse para el evento o de posteriores. otra manera, donde se le saque más jugo y que el diseñador o las tiendas que venden eso tengan más proyección, porque realmente la proyección que tienen esas 2 noches no es tanta. El nivel de ventas no sube por esa promoción.
Lo digo si lo hacemos, si comparamos esto con el tema del campeonato Windsurf aquí en Pozo Izquierdo, Es que distinto, es a nivel es internacional, que tiene internacional. una proyección internacional, que nuestras olas son las mejores del mundo y hay gente especialista en eso que viene aquí Exactamente. y además son de los eventos que no salen tan caros Sí, tampoco exacto. y tienen mucha más proyección. Yo no lo sé, pero tenemos grandísimos diseñadores y diseñadoras en nuestra tierra, que hay que darles proyección, desde Sí. luego. Pero yo no sé si tal como está en estos momentos el tema de la pasarela moda cálida es capaz de arrancar ventas y darle una proyección internacional a nuestra industria textil. Sí, No lo sé. porque también ahora me acuerdo ahora de la diseñadora de Tejeda, Siona Siona García, García ya que tiene su propia. ella tiene su propio diseño, ha creado empleo en el municipio de Sí, Tejeda con sí, mujeres sí, de la sí. zona. Sí, Y sí. tiene su taller en el municipio. Sí, Entonces, sí. es creando empleo. Claro, pero Siona no ha necesitado la pasarela moda cálida para ser Exacto. internacional. Sí. No la ha necesitado, porque ya ella tiene una proyección que se la ha ido introduciendo en su mercado. Es decir, moda cálida no ha significado para ella la que le ha dado la cobertura y trayectoria que tiene en estos momentos. Quizás tenemos que replantearnos moda cálida en el sentido de darle proyección a aquellos nuevos diseñadores y creadores para que puedan mostrar sus productos fuera de nuestra tierra y puedan vender mucho más. Incluso con el mercado de internet que existe, que es mucho más variado y mucho más de otra manera diferente. Es decir, yo no lo sé, vuelvo y repito, pero me parece que en el tiempo que estamos, con la prima de riesgo como está, con los dineros como están, con lo que nos están anunciando que va a venir, con gente desahuciándose sus viviendas, pues el Cabildo de Gran Canaria tendría que replantearse este tipo de eventos. No, y aparte, Porque, vuelvo y sí. repito, son 600.000 euros para 2 noches, para ponernos un traje de gala e ir a ver un desfile. Y las diferencias sociales, por lo menos aquí en las Gran Canaria, se están acentuando de tal modo que hay familias que no tienen ni para un bono Pues por de eso. guagua o los niños en el Mira, me lo comedor. decían personas mayores, ¿no? Que con el tema del transporte, pues los 20 euros que vale el transporte, tener un bono de 20 euros, es por adelantado. Y me lo decía un señor mayor, dice, mira, para mí que cobro una pensión, 20 euros es un montón de dinero, porque en mi casa vive mi hijo y tal, y un bono, si yo no lo voy a utilizar, tengo 20, 10, pero el décimo lo voy a utilizar dentro de 20 días, ¿por qué tengo que adelantar yo ese dinero comprando un bono de 20 euros? Porque para mí supone muchísimo más que a lo mejor llegar el día 10 y pagar por lo que cueste un bono por la guagua y no adelantar eso. De alguna manera había que replantearse eso dentro de la Autoridad Única del Transporte para ver que hay necesidades que antes con un bono, pues eso, de 20 euros tenías para 10 viajes, pero que ahora a lo mejor el ciudadano le cuesta mucho más pagar esos 20 euros que pagar bono por bono, aunque tengas ya marcado el precio. Entonces hay que replantearse muchas cosas y adaptarlas a los nuevos tiempos porque hay nuevas necesidades y como te digo, hay cosas que a nosotros nos pasan desapercibidos, pero la ciudadanía que está en la calle, pues eso, yo a lo mejor tengo coche propio y no voy en la guagua, pero cuando te cuenta el señor mayor las dificultades que tiene para pagar esos 20 euros y además porque dice, es que ustedes tienen mi dinero antes de yo haberlo gastado. Entonces, hombre, que ustedes tengan mi dinero con lo que yo estoy pasándolo mal, yo prefiero pagarlo cuando entre en la guagua y ya tener la bonificación. Hay desigualdades también entre islas, es decir, como en Tenerife las personas mayores de 65 años prácticamente tienen todo el transporte pago y como nuestras personas mayores de aquí de Gran Canaria pues no tienen el transporte pago. ¿Y cómo se financia TICSA y cómo se financia global? ¿Sabes? Que hay unas diferencias que habría que ajustar y que el gobierno de Canarias tendría que ajustar. Nosotros lo decíamos antes y lo decimos ahora otra vez también. Y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria tendría que velar por eso. Igual que nosotros en el gobierno sacamos el tema del bono para las personas desempleadas. Porque entendíamos, pues mira, ahora con mucha más fuerza tendríamos que sacarlo. Porque hay muchísima gente que no se puede permitir ni el pago de la guagua diaria para llegar a un puesto de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor. Pero a llevar a los niños al cole que le pilla mal o lo que sea, ¿no? Usted, como considera el Partido Socialista, se han ido a otros municipios a ver, por ejemplo, en Mogán. Yo sé que ustedes han visitado el municipio de Sí. Mogán. ¿Qué inquietudes le ha transmitido a sus compañeros o compañeras del Partido Pues mira, Socialista? Mogán es un municipio que está en alza turísticamente, pero que tiene unas zonas obsoletas totalmente, como Puerto Rico y lo que es la zona comercial.
Es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, el tema del comercio en Mogán y de que pueda tener Mogán una alternativa de shopping center donde las ventas puedan hacerse de una manera más homogénea. El centro comercial de allí de Puerto Rico está bastante obsoleto y cualquiera que va lo ve y tenemos que darle una oferta variada a nuestro turismo que busca otro tipo de cosas. Es difícil porque allí es una comunidad de propietarios donde no se ponen de acuerdo ni entre ellos para homogeneizar todo lo que son las tiendas, pero tendrá que hacerse por el interés general. Oímos sus inquietudes de los empresarios, de la propia gerencia del centro, donde pues bueno, piden del cabildo pues su colaboración y que nosotros nos hagamos eco de su problemática, sobre todo porque muchas veces no entran ni en tan siquiera las subvenciones a las zonas comerciales, porque ellos se consideran un conjunto de propietarios y no una zona comercial, cuando es una zona comercial, evidentemente. Y hay una serie de cortapisas en el cabildo que hace que no puedan acceder a esas subvenciones. Pues es una inquietud que tienen, que nosotros recogemos y vamos a tratar de canalizar a través de los plenos o las comisiones de pleno. Luego también todo lo que es el acceso a lo que es el municipio de Mogán, lo que es la vía entre un barrio y otro, pues no tiene acerado. Nosotros estamos pidiendo que se acere esa zona porque, entre otras cosas, los ciudadanos corren peligro porque tienes que ir de un barrio a otro, tienes que ir por la calzada. La calzada es del Cabildo y bueno, el acerado tendría que hacerlo también el Cabildo. Nosotros entendemos Cabildo o Ayuntamiento o una coordinación entre los dos, porque también propusimos una calzada, la de Teror concretamente, la de la Avenida del Cabildo, que es de Cabildo, pero que nos dijeron que debe ser por el color político, porque yo no entiendo otra justificación, que allí sí el acerado le pertenecía al ayuntamiento. Y aquí han aprobado la misma moción, pero el acerado lo hace el Cabildo. Es decir, que porque unos sí y otros no, ¿no? ¿En base a qué criterio? Pero bueno, no lo ha aprobado. Y luego el molino, que también es un molino que está bastante bien rehabilitado, pero que no tiene ninguna función más que un molino y a lo mejor es conveniente allí pues hacer una tienda de souvenir donde se vendan productos de Mogán y dinamizar lo que es el molino. Lo abren y lo cierran dos personas mayores allí que están el día, pues eso, están jubilados y abren y cierran, pero no tiene ninguna funcionalidad que pudiera darse. Y luego Mogán también en todas sus fiestas elabora unas carretas que tienen que ver con hacer en grande pues una tetera, una plancha, todo lo que vemos todos cuando subimos Mogán. Hay una gran afición a hacer este tipo de cosas que ellos quieren que se les reconozca y que bueno, que se proteja de alguna manera los monumentos que han hecho y que quieren exponer en todo el municipio. Y también ahí tenemos una iniciativa que vamos a llevar que hemos llevado a la Comisión de Pleno y que ha sido aprobada también por unanimidad, como nosotros proponemos, no solo criticamos, proponemos actuaciones. Y Mogán, como te digo, es un municipio que está inconcluso, es decir, que parece que se abren muchas cosas, pero no se terminan nunca. Entonces se dejan obras interminadas. Y bueno, ahí la gran polémica que hay es entre el centro de salud y la parada de guaguas, que hay ahí una especie de polémica. Hombre, nosotros no creemos que no hay que vestir un santo para vestir al otro. Y en el tema del centro de salud hay que garantizar que el actual centro no reúne condiciones. Hay que garantizar que cuando nos traslademos a otro centro tenga que ser en muchas mejores condiciones, porque la verdad es lamentable el estado del inmueble. Además, yo creo que no cumple ninguna medida de seguridad habida y por haber. Y luego, ¿cómo se reconvierte eso en parada de guagua? Ya veremos. Pero lo primero es garantizar la seguridad del centro de salud. Y ahí hay unas negociaciones con el gobierno de Canarias para que pues, se alquilen unos edificios y que puedan trasladarse todo el centro de salud que nosotros consideramos que es importante que se haga. Y para terminar, doña Isabel, el otro día fallecía la Premio Nobel de Economía, en este caso una mujer, me llamó muchísimo la atención, no recuerdo el nombre, porque Es que te llama la atención porque no hay mucho. no hay mujeres, o sea, en economía o en física, en determinada Ha sido disciplina. totalmente invisible. Además, Invisible. no son modelos a seguir. Cuando se reconocen este tipo de premios, son modelos a seguir Sí. automáticamente muchísimas mujeres. O sea, bueno, no soy yo la rarita, ¿no? Que me gusta una ingeniería, me gusta la economía, no soy yo la rarita.
hay una modelo que tiene premio Nobel, entonces tiendes a ser más imitada porque no te crees un bicho raro, ¿no? En el universo. Entonces, pues yo creo que es importante seguir valorando. La mujer ha sido invisible y además Y en el tema de arte también. muchas de ellas firmadas con seudónimos para que no se la identificaran como mujeres y han estado ahí. Y creo que es muy importante la visibilización en todos los aspectos: la vida social, económica, cultural. Las mujeres siempre han estado ahí, han sido banderas y sin embargo han pasado desapercibidas en los libros. En música también, En y pocas música. directoras de orquesta, ¿no? Nada, eso Las ve. nada. Las veis es como un billo, un espécimen raro a distinguir, ¿no? Pero yo creo que es importante ponerlas en valor, sobre todo porque luego pueden ser imitadas por otras mujeres que quieran también tener ejemplos y que quieran serlo también. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Isabel Guerra, por Muchísimas estar gracias a aquí. ustedes. Espero que la entrevista de doña Isabel Guerra, concejal del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa.